Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, se registra como aspirante de Morena para contender en las elecciones presidenciales de 2024. Acompañado de una batucada y trajes típicos de parachicos de Chiapas de Corzo, arribó al hotel donde se realiza el registro de los aspirantes. Japón eleva la edad de consentimiento sexual. De 13 ahora pasa a 16 años. Con esta nueva ley se puede constituir un delito de violación si el hecho de que la víctima esté bajo la influencia de las drogas o el alcohol, de que esté asustada o asustado o que el autor tome ventajas de su estatus social. La selección mexicana de la sub-23 llegó hasta los penales para quedarse con el boleto a la final del Maurice Rebelo 2023. Se impuso a su similar de Francia por 4-3. El tricolor juvenil sobresalió y este domingo se medirá con Panamá para la búsqueda de su segundo título. Gloria Estefan es la primer mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. La cantante acudió al evento en el Hotel Marriott Marquis en Times Square, Nueva York, junto con su esposo Emilio.